Buenas tardes. El siguiente tema es referente a conversión de unidades. Primeramente, unos conceptos que es magnitud. Se llama todo aquello que se puede medir. Medir es comparar una magnitud con otra de la misma especie que de manera arbitraria convencional y se toma como base y unidad de patrón de medida. La unidad de medida, ¿qué es? O patrón también conocido, es toda magnitud de valor conocido y perfectamente definido que se utiliza como referencia para medir y expresar el valor de otras magnitudes de la misma especie. ¿Sí? En 1795 se implanta el sistema métrico decimal como resultado de la Convención Mundial de Ciencia efectuada en Francia, Pérez Montiel, 2002, la página 19, ¿no? Ese se encuentra en ese libro también, que es muy bueno, es muy recomendable ese libro. El sistema de unidades se tiene el sistema internacional, que en 1960 científicos y técnicos de todo el mundo se reunieron en Ginebra, Suiza, y acordaron adoptar el llamado sistema internacional de unidades, conocido como SI. Y este sistema se basa en el llamado MKS, cuyas iniciales corresponden a metro, kilogramo y segundo. El sistema sexagesimal, que en 1881, como resultado del gran desarrollo de la ciencia y por supuesto de la física, se adopta en el Congreso Internacional de los Electricistas, realizado en París, Francia, un sistema llamado absoluto, el sistema sexagesimal o CGS, perdón, propuesto por el físico alemán Karl Gauss, y el sistema inglés, que es utilizado por los países de habla inglesa, utiliza unidades como el pie, libra y segundo. A continuación vienen las unidades fundamentales que se manejan. Podemos encontrar muchas magnitudes, como longitud, que en el sistema internacional es el metro, representado con la letra M. En el CGS, el centímetro, que puede ser representado como cm, y el inglés, que es el pie, representado como ft, ¿sí? Asimismo, vienen más magnitudes como la masa, el tiempo, todo esto. Aquí, esta tablita nos dice cómo se representa cada magnitud, ¿sí? Cómo se mide, ¿sí? En cuanto al tiempo, al área, al volumen, velocidad, aceleración, fuerza, trabajo y energía, la presión, la potencia, todo esto. La tablita les va a servir de mucho, ¿sí? Ahora, para conversión de unidades, pues existen varios sistemas de unidades, ¿no? Como ya vimos, pero a veces hay que convertir de uno a otro, ¿sí? Y siguiendo unos pasos muy facilitos, ¿no? Primero se escribe la cantidad con la unidad de medida que se desea convertir. Por ejemplo, tenemos 10 metros. De ahí se pone un signo de multiplicación y una raya de quebrado. Ambos signos nos indicarán que haremos dos operaciones, una de multiplicación y otra de división, ¿sí? Ubicamos nuestros factores de conversión. Bueno, ¿qué es un factor de conversión? Lo que acabamos de ver hace rato. Ahí vamos a convertir primero los 10 metros, ¿no? En este caso, 10 metros, los metros los vamos a convertir a centímetros, ¿sí? Entonces, checamos cuánto equivale el metro. Aquí está el, ah, no, perdón, deja más abajo, el. Podemos tener una tablita por si se nos olvida, aunque a veces algunas cosas son muy sencillitas. Un metro a centímetros, un metro equivale a 100 centímetros. Entonces, ese es nuestro factor, ¿sí? Nuestro factor que vamos a usar, por ejemplo. Si nosotros queremos un metro igual a 100 centímetros, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es colocar este factor en la división que se mencionó en el paso 2, 10 metros y colocamos la unidad que queremos eliminar, ¿sí? La que queremos conseguir la dejamos en la parte donde no se eliminen. Recordemos que si nosotros dividimos una unidad, en este caso m, entre m, se hace, esto es igual a 1, ¿sí? Se hace 1, ¿vale? Entonces,
Si queremos, de cierta forma, desaparecer o hacer uno las unidades del metro, pues la tengo que colocar abajo, ¿no? Como muestra aquí, 10 metros por los 100 centímetros lo dejo abajo y el metro lo coloco abajo para que, perdón, los 100 metros arriba y los metros abajo para que las unidades se hagan uno. Y de esta forma aseguro que me van a quedar los centímetros al final, ¿sí? Sí, de esta forma, es lo que tenemos que hacer. A veces es al revés, a veces tenemos que poner las unidades en la parte de arriba, a veces la parte de abajo. Entonces, todo eso, tiene mucho, mucho que ver, ¿sí? Ahí debemos de considerar todos esos aspectos, ¿vale? Ahora, ya, así que ya realizando esto, ubicado estos valores, pues simplemente se hace la operación, ¿no? ¿Sí? Y se realiza 10 por 100 centímetros entre 1 me va a dar 1000 centímetros, ¿sí? Y pues así, así de fácil se convierte las unidades, ¿sí? Primero, como mencioné, hay que tener qué unidad, de qué unidad a qué unidad queremos convertir. La colocamos, ponemos el símbolo de división, buscamos el factor que tenemos que ocupar en esta parte, y acá ya escogemos el factor, lo colocamos como hace rato lo había dicho, buscamos buscar que se elimine o que se haga uno, por lo regular siempre va a ir en el denominador para tratar de eliminar o hacer uno la unidad que queremos convertir, ¿sí? Entonces, esta es la tablita que vamos a utilizar. Y igual hay muchísima información en un libro que se llama Física 1 de Héctor Pérez Montiel, en donde hay mucho. Igual se utiliza el procedimiento para hacer una buena conversión, ¿no? ¿Sí? Actualmente ya existen muchos programas que lo hacen automáticamente, el Internet. Si buscan y utilizan las tecnologías, rápidamente lo pueden hacer en línea todo esto, ¿sí? Bueno, de aquí ya viene la notación científica. Es algo muy importante que vamos a ocupar durante todo el semestre y en muchas ocasiones en la vida real también, ¿no? ¿Sí? La notación científica es representar o interpretar cantidades en una notación desarrollada, que consiste en sumar el valor de sus dígitos. Por ejemplo, dice, escribamos 7229 en notación desarrollada, perdón. 7, pues se refiere, como es 7000. Entonces es a los millares. El 200, 7200 se refiere a 100, 100, 100, ¿no? Entonces aquí a los 100 se refiere a los 100, entonces por eso se maneja como centenas. El segundo que es las decenas y el primero que se conoce como unidad, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos esto de sumar los millares, que en ese 1000, 7000 más 200 más 20 más 9, simplificado me va a dar 7229. ¿Sí? Entonces, a veces vamos a manejar cantidades súper grandísimas, entonces es muy difícil manejar o utilizar esos números de esa forma. Entonces, por eso es que se ideó la notación científica. Ejemplo, aquí tenemos una cantidad muy grandísima, ¿sí? Que a veces hasta nos podemos perder, ¿no? Como dice millón, billón, trillón y así, ¿no? Cuatrillón. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, es muy grandísima la cantidad. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer anotación científica. Para hacerlo, pues debemos de recorrer el punto decimal o recorrer los espacios que se tiene. En este caso, el punto decimal, de cierta forma, debe de estar en esta parte. Déjame ponerle aquí. De aquí se cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14. Por eso dice 5 por 10 a la 14. ¿Sí? Cuando no tienen, ahora sí que no se vea el punto decimal, se refiere o se deduce que se mueve hacia la izquierda, ¿sí? Y va a ser 14 positivo. Pero cuando es al revés y tiene puntos decimales aquí y se va hacia la derecha, entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hasta ahí termina. Por eso se le pone 6 por 10
a la menos 18 porque se recorre hacia la derecha, ¿sí? Entonces es el número negativo, ¿sí? Ahora, en la parte de aquí de los prefijos, se utiliza también para no utilizar tanto las palabras, los números, perdón, así por 5 por 10 a la 14, se puede ir a poniendo símbolos, ¿sí? Que son estos que muestran acá, ¿sí? El tera, que aquí el símbolo es T, su valor es 1 por 10 a la 12 y equivale a un billón, ¿sí? El giga, que es 1 por 10 a la 9, 1.000.000.000, y así sucesivamente va incrementando, ¿no? Se puede cambiar algún exponente por algún prefijo para mejor manejo, o así podemos, sí, mencionar varias cosas, ¿no? Por ejemplo, los discos duros lo manejan como un 1.000 gigas, ¿sí? 1.000 gigas, para no decir 1.000 gigas, se abrevia como un tera, un terabyte, dice, ¿no? Sí, en vez de decir 1.000 gigas, gigabytes, ¿sí? Igual, asimismo, pues son una infinidad de ejercicios, ¿no? Ejemplos que se utilizan los prefijos, ¿sale? Entonces, ahora, también, esos son otros también prefijos que se utilizan, en el cual vamos a, ahora sí que a mencionar algunos de cierta forma, porque aquí son muchos también. El DESI, que es, ahora sí que son lo contrario, los números negativos, ¿sí? 1 por 10 a la menos 1, se puede decir como DESI, el CENTI, 1 por 10 a la menos 2, y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, estos son los prefijos que podemos utilizar. Como observan, la notación científica no es difícil, sino aquí el problema es ver muy bien hacia dónde va a irse, a la izquierda o a la derecha, y contar bien, ¿sí? ¿Sí? Entonces hay que considerar todos esos aspectos, ¿sale? Pues muchísimas gracias por todo.